Les comentaba que hoy lo que hemos visto es un gran enfrentamiento. El G4 ya no es G4, es G2 más uno más uno. O sea, no sé cómo definir eso, de verdad. Porque resulta, sucede y acontece que Guaidó, en lo que yo estoy de acuerdo, fíjate, por primera vez estamos de acuerdo con Guaidó en algo, la reestructuración de Monómero. Pero esa reestructuración de Monómero tiene que llevar un informe que diga lo que pasó en Monómero. En este canal, pues, tenemos a Patricia Poleo, que ha hecho una serie de investigaciones sobre el tema, que yo no les voy a agregar nada de lo que ustedes saben, porque Patricia ha investigado hasta la saciedad eso. Cuando muchos decían, no, Patricia está equivocada y no es así, aquí en estas críticas, y fíjense ustedes en lo que ha terminado. O no ha terminado en lo que ha desembocado Monómero. Ayer, el señor Juan Guaidó, como presidente del gobierno de Internet, si yo le digo gobierno de Internet, porque es lo único que hace, manejarse por Internet, por chateo, y manejar los recursos directamente, como también lo hace, de eso sabe mucho el señor Vecchio, presentó un decreto de reestructuración y se lo negaron. O sea, yo no entiendo. Incluso yo leí parte del decreto, de lo que decía José Luis Pirela, de la fracción 16 de julio, y planteaba que los cargos gerenciales iban a acudir a una instancia profesional para que evaluara los perfiles de los aspirantes. Pero resulta ser que allá hay un señor, que me acuerdo uno de los apellidos, o el apellido principal, Laprea, que está como las garrapatas en la teta de la vaca y no se quiere desprender de allí porque chupa, como decía Iri Chacón, y chupa que chupa, apoyada por Henry Ramos. Porque Laprea es un hombre del sector de Henry Ramos. Después dice, yo soy un hombre honesto. Y yo no, bueno, pero ahí está. Y entonces PJ, no entiendo a PJ cuando comenzó denunciando por qué ahora se opone a la reestructuración. No entiendo. Lo que yo sentía, bueno, entonces Nuevo Tiempo salvó el voto. No sabemos con qué intenciones lo hizo un Nuevo Tiempo que salvó el voto porque algo político, ahí se está manejando una situación política. Lo cierto es que ayer quedó evidenciado que el señor Guaidó ya no solamente perdió el apoyo del país, perdió el apoyo de los partidos, el piso político. Solo le queda el apoyo de Estados Unidos, que es más un apoyo cosmético, porque no pueden apoyar a Nicolás y necesitan apoyar a alguien allí. Por allí decía un hombre en un chat, no, no, ya no son 60 países los que apoyan a Guaidó y son 40 y medio raroso allí el apoyo que está recibiendo, porque saben que realmente para lo único que ha gobernado es para los desastres económicos. Y yo le quisiera pedir, no sé cómo, a quién pedirle, a quién rogarle, que de verdad, porque yo siento que la gente en la calle no sabe realmente lo que pasó en Monómero. José Luis Pirela divaga mucho, pero con el respeto de José Luis, ayer medio conversé con él, porque la gente necesita saber, no, porque hay una serie de irregularidades, no, chico, a la gente hay que hablarle claro y raspado. Se robaron tanto, se llevaron tanto. En dólares, ¿cuántos millones se perdieron? Y los responsables son estos, estos y estos que los puso este y este. Si no es así, retiro lo dicho. Si no se demuestra, si no se aclara, si no se explica qué es lo que pasó en Monómero en concreto, y esto se lo digo a todos los que tratan el caso Monómero, de cuánto estamos hablando, para que la gente, porque yo siento que el venezolano en la calle no le está prestando mucho, no le están prestando atención a esto, o no es que no le están prestando atención a esto, sino que el tema de la gasolina, el tema eléctrico, el tema del costo de la vida, de la inflación, los tiene entretenidos y no les da tiempo ocuparse de este tema. Lo cierto es que el G4 se convirtió en G2 más uno más uno, o mejor dicho, G2 versus uno y versus uno, porque no sé, después salen abrazados todos, ¿no? Aquí hay unidad y somos hermanos, y todos cantamos, We are the world, we are the children, y somos los niños, somos el mundo, no, 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 qué desastre. ¿Cómo
Yo veo esto de Monómeros y las zancadillas y la corrupción. ¿Cómo creen ustedes, de verdad, cómo creen ustedes que va a caer el chavismo, que va a caer la dictadura con esta oposición? ¿Ustedes creen que esa oposición es la que va a sacar a Nicolás del poder? No, señor. ¿Hasta cuándo se engaña? Aquí tenemos que salir de los dos sectores. Del chavismo, que tiene 22 años robando y destruyendo, y de estos que no tienen 3 años en gobierno y mire todo el desastre. Así que aquí hay destructores y más destructores. Cuando Manuel Rosales dice que Omar Prieto es el destructor, pero es que Un Nuevo Tiempo también es destructor. En Monómeros se ha visto. O sea, ahí está todo empastelado y todo el mundo está enredado, complicado. En concreto, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuánto se perdió en Monómeros? Háblenme de dólares. Son millones de dólares, pero ¿cuánto? Porque, y dígale también, eso lo ha explicado bastante Patricia y José Luis en parte también, que hay una empresa interesada, que es la que paga el bufete, que es la que tiene todo el manejo. Incluso hay hasta lavado en el caso de Monómeros. Yo no sé hasta qué punto los gobiernos, yo entiendo la postura política del gobierno de los Estados Unidos y de Colombia, que no pueden apoyar a Nicolás. Pero apoyar esta corrupción tampoco los deja bien parados, señores. Apoyar este desastre, de verdad. O sea, ya yo no sé qué más puede pasar antes de que la gente abra los ojos. Y vienen unas elecciones con las que yo no estoy de acuerdo, porque allá hay arreglos en las elecciones, ya se habla de arreglo. El voto tuvo, parece que... No, el voto tuvo es imposible que gane. El que gana la gobernación se lo lleva todo, dice la gente de Primero Justicia. Sí, pero es que pareciera ser que hay arreglo por debajo de ese voto tuvo. Porque aquí todo se negocia, todo se pacta. Y así pasó, recuerdo, con el Bitcoin. Había familias de políticos que instalaron galpones completos de Bitcoin en sociedad con otra gente del propio gobierno. Ay, señores, disculpen, pero perdonen, pero así amanecemos nosotros.